Culto a ti, maldita gonorrea, Lucho. Lucho maldito. Llegó Luchito, el más cretino de River. Saludos, ratas malditas, estoy aquí. Ebrio, pero estoy aquí. La verdad, sí me la pasé brutalísimo. Es un festival, fue un festival. Aún no se acaba el festival, de hecho, se acaba hoy a las 12, 1 de la mañana. Hoy, 12 de la noche, 1 de la mañana, lunes. Pero yo o nosotros ya nos vinimos hoy en la tarde. El festival aún sigue. Hoy tocaba, creo que en ese momento está tocando el de Isai. Y habían otras bandas muy buenas también. Todas las bandas estaban buenas. Me la pasé borracho, marihuano. Ayer ya estaba hasta la madre, como las 11 de la noche. Me dieron dos pases de coca, de perica o perico, o como le quieran decir en sus putos países. Para levantarme, para despertarme. Pero me tuvo despierto toda la puta noche. Así es que no he dormido ayer, no dormí una mierda. Me quedé despierto toda la puta noche porque no pude dormir. Pero bueno, o sea, si al menos pude beber, sigo bebiendo. Hoy me he emborrachado varias veces. Aún no me he dormido. Así es que bueno, la pasé brutalísimo. Salud, cabrones. El festival se llama Maryland Death Fest, que probablemente sea el último, nadie sabe, pero muy bueno la verdad, un chingo de bandas desde el jueves, empieza jueves, viernes, sábado y se acaba hoy domingo, así es que bueno, yo estuve tomando fotos también, mañana subiré algunas fotos, empezaré con Demolition Hammer, que fue la primera, no tomé fotos a todas las bandas porque andaba borracho, así que tomé fotos a las que pude. Sí, tomé como unas 6-7 bandas. Así es que mañana empiezo a subir las fotos, cabrones. Bienvenidos de nuevo al culto. Y gracias por el apoyo, ratas malditas. Os quiero tanto como Lucho me quiere a mí. Saludos, Rata Stan Gustacio. Saludos, brother George. Saludos, maldito Master. Alcohol Coronado Albani Calavera, muchachos. Ayer tocó Cabalera, los Cabaleras, y ya, no pude tomar fotos de los cabrones, ya estaba yo hasta la madre y hubo demasiada gente que no me dio tiempo de ubicarme en un buen lugar,
Y aparte que estaba bien borracho, pues ya no pude hacer ni madres. Pero qué brutal, qué brutal. Yo no había visto a los Cavaleras en vivo. Qué brutal, hijos de putas humanas. Marco, saludos allá en Chile. Buena luna, mi estimado Stan. Yo pensé que te vería derrotado por tan maratónico fin de semana. No, aquí estamos. ¿Saben qué me ayudó? Ya dije que me ayudó. No lo voy a repetir. Para que no sigan el ejemplo. Eso no es de Dios. Saludos, Carolina, Diego Sassi. Qué pija de culto. Saludos, rata. Saludos, brother. Saludos desde Honduras. Elan Kioto. Dame en cara, sobrevivió, dice, ya compartido, Master, gracias por compartir, cabrones, brutal, agradezco a los que apoyan compartiendo, saludos, cabros, Jail Satán. Empezamos con esta puta rola que es un maldito himno de Aburahel. Jail Satanás. Saludos, Karen, allá en Perú, buenas, parcero, ¿cómo le fue en el concierto que estuvo chimba o no? Re chimba, cabrón, re chimba, como digo, no he dormido una madre desde ayer. Saludos, Rata Mayor, ya en el culto negro, gracias, Luis. Sí. Estamos aquí, como debe ser, saludos desde Monterrey, Muspelheim. Salud, Stan. Come eat Lee, dice Jean René, allá en no sé dónde, por ahí en Europa. Parranda de hijueputa, dice Lucho. Luchito, ya estás rogado de nuevo. El Lucho es el más cretino de todos. El género, dice Black Metal, oí solamente Black Metal. Saludos, malditas ratas. Audio Octinomos. On the Dimurgi. Habemos culto, Diego, sabemos cultos. Epa, super rata, cabrón, tienes más de 24 horas sin dormir, no te me vayas a quedar dormido. Es probable que me quede dormido o que ni siquiera termine el programa. Ya están avisados. Que en cualquier momento, calavera, muchacho. Aquí te tengo una caja de cerveza. Y también me traje un 12 de Génica. La pinche Eli que andaba ebrio el sábado. Saludos, malditas ratas, Hellhammer, Adriano, saludos, brother. Compartido en mi stand desde Guadalajara, Jalisco, José Montoya, gracias, brother. Bretty, dear Stan, you made it back. A ver, Satanás. Thank you, Sandra. And cheers with your tequila patron. Saludos cordiales desde Colombia, Alexis. Saludos, parceros. Marcela Toro ya en Chile, saludos, señor. No se me hace raro, dice Sofía, saludos, señor Sofía. Como los peores, siempre se puede más y más. Hay que explorar nuestros límites. No, no hay que explorar, hay que rebasar los límites. Ojo, depende con qué. No se me vayan a meter droga y se vayan a morir, cabrones. Cuidado, cuidado, muchachos, que ahí sí calavera. Saludos, Gabrielazo en Ecuador. Esa es, hasta Prama si aguantas. Esperemos aguantar esto. ¿Qué tal esa cruda? De hecho no tengo cruda. No le he dado oportunidad a la cruda porque ha sido tomar y tomar. Qué onda banda? Pero mañana sí espero tener cruda. Aunque no. Pienso tomar también un poquito mañana en la mañana para que no haya cruda. Qué chingón que estuviste en el festival, bro. Saludos, qué buenos putazos le metiste al hígado. Ese hígado sí es la bestia, cabrón. Ese hígado sí se pasó de verga. El fabuloso porque hace feliz tu nariz. Exactamente. Y de verdad ni siquiera estaba en mi cabeza meterme algo así. No, ni lo pensé, ni lo tenía planeado. Simplemente... por azares de la vida fue un parcero, un colombiano que el que me lo dio. Así, sin pedirlo, sin hablarlo, sin mencionarlo, llegó, o sea, estamos hablando, y dice, hey, ya te vi con cara de que vales verga, toma papá, métase esto y viva feliz. Y dicho y hecho, señores, hasta el sueño me quitó. Evite la cruda, permanezca briago siempre. Muy bueno, cuando son días de alcohol,
lo mejor es eso, estar briago y irle bajando la dosis de a poco, porque si no, ahí sí, valió madre. Saludos desde Zacatecas, Fernando, bestia de tema, ave Satanás. Saludos desde Canadá, Gal Mares, saludos allá en Canadá, brother. Saludos de Quito, Luis Gabriel Moya. Modo Sami, sí. Sí, no, mañana ya, mañana, aquí es feriado, de hecho, mañana no se trabaja. Algunos no trabajamos. Es Memorial Day. Y es que es feriado, mañana no trabajo, por ende, pues mañana pienso tomar así, pero ya. Irle sodomizando. Culto a Black Metal, Blackers, están firme, te vi en el Maryland Death Fest. Flaminio Plasencia, gracias. Ayer hubo dos chavos que me saludaron en el Maryland, pero yo estaba ya en la verga, estaba como que un poco apagado. Entonces como que no estuve de muy buena onda con esos chavos. Así me acuerdo de ellos, pero no sé cómo se llaman. Pero si alguien de ellos está aquí, saludos, brother. Y pues bueno, andaba un poco apagado cuando me saludaron. Saludos, brothers de Ecuador, Manta, Christopher. Muy buenas noches a todos, ya estamos conectados y escuchándolos desde Puebla, México. Cabrones, a darle duro al metal. ¿Quién es la banda que utiliza el portado que tienes puesto? Es de Lamb on God, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Dice, si los no reproducen, ¿cómo es que aparecen más? Oh, si los maricas no se reproducen, ¿cómo es que aparecen más? Pues eso es un tema muy interesante que algún día les tocaré. Mi buen Stanley, ponte algo de esta banda. Son de USA, de USA, Cadu Cult, Cop, Jacob, Pobi. Buenas noches, maestro Stan. Saludos, Ángel. Mutilator Record, saludos, Flaminio Plasencia. Mutilator Record estaba en Maryland con un puesto de merchandising. Saludos desde Matamoros, Tequila, Hijos del Sur. Esa canción a los tiempos, señora, se merece una chela. Hijos del Sur de Cabra Negra, muy buena. Para mi amor, Edgar, que le gusta mucho esa rita. Sí, la vamos a poner. Santos Paz, trátalos bien. Sí los quería tratar bien, pero como dije, me pegó un bajón esa cosa esa. Y me toparon justo cuando estaba con el bajón y estaba con el ajá, ajá. Saludos, Stan Rivers, de Lucho. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Maldita sea Lucho. Lucho, escribe lo que te dé la puta gana. Es tu oportunidad. Qué rica canción. Dice la Eli, Lucho, siempre se nota tu presencia porque apesta tu presencia. Ay, hijo de puta, la Eli está con todo. Vámonos con esta pinche rolota que sonó la semana pasada de Missy. Obligado por la ira. Come on!
dice Luchito. Luchito anda ebrio. Dice, saludos desde Antioche, California. Saludos, Sergio Delgado. Rodeado de calaveras, de este hijo de puta, dice. Saludos de Nicaragua, demonios, presente un domingo más. Saludos, brother, y gracias por la presencia, Inti Otero. Hola, camarada, compláceme a con Bloodlines de Epirin. ¿Qué canción? Recuerden, pide el nombre de la banda y el nombre de la canción. ¿Qué onda, brother? Bien loco del Maryland Death Fest. Brutalísimo, loco. Salud con el café, dice Sofi. Saludos, Sofi. Cafecito de Crucifixion Pit. Chile con el tema Venganza, Muerte y Destrucción. La estaba buscando y se me acabó la otra canción. Pon algo de Seth Legend. Ah, la voy a buscar. Karen Lucho, siempre se nota su presencia porque apestas. Hoy ya leímos eso, ¿no? Saludos 9 de San Fernando, Wix Quilucan, Estado de México. Vámonos con un Holy Funeral. Perversi. Idolatry. We'll be right back.
Saludo a la rata pequeña Necos. Está prendido hoy. Dice, ya te voy a buscar tu rola, Inti. Acechan el pueblo cafetero. Dice, ah, no, acechan así. Ya tengo tu rola, Marcos Andrade. Se viene después de una más. Saludos al brother Cristian Guzmán allá en, ¿dónde era? España. Saludos, rata. Ya somos dos ebrios de aquí bebiendo la sangre del bastardo nazareno. Hoy en sintonía contigo. En esa noche de culto negro maldito, hoy por favor, este tema de la banda de mi pueblo Ecuador, Legión, Evocación del Mal. Por favor, rata, compláceme este tema antes de que amanezca acá en España, siempre contigo en todas las noches de culto. Gracias, brother. Le agradezco tu presencia y la mala noche. Tienes que volverme a pedir la canción, pero nada más escribe el nombre de la banda y el nombre de la canción. Un par de comentarios más para que los pueda recordar. Mi buen Stalin, ponte algo de esta banda de USA, Cool Copy, te la voy a buscar. Una de Akeldan de Perú, si no me equivoco, Abismo. Esa banda se parece mucho al vocalista, al vocal de de Immortal. Hágame sentir más miedo, hijos de puta, dice Lucho. Lucho, no nos importa lo que tú quieres sentir. ¿Por qué crees que estamos en la obligación de hacerte sentir algo? ¿Ah? ¿Qué tal, pana? Un saludo para mis panas en la vida del Atuntaki, para Alfredo, y ponle una música de los Dark Funeral, el tema Satán. No puedo poner Dark Funeral, brother. Tengo miedo, malparidos. Brutal, por ahora, gracias, George. George, saludos a tu mamá, George. Espero que se recupere pronto de su accidente, me parece. El metal es una chimba, no veo ningún antiguo, solo a Eli nos acompaña. Eli ya se fue. Brutal, Nimuel Sotelo Ramírez. Saludos, Isaías Ramírez. ¿Por qué Isaías Ramírez tiene una foto de una mujer en su Facebook? No mames. Saludos, Marlene Satanay, algo de Old Tron de Guadalajara, México. Tienes que escribir el nombre de la banda y el nombre de la canción, Satyr Infernus. Desde Argentina presente, Oigres Martínez. Culto maldito, signo del chivo, bacán. Hay que poner culto maldito, ya tiene rato que no hemos puesto estos bolivianos. Saludos, chivos, Oscar. Una de Nevirus, mandami. Hoy sí vamos a poner algo de Nevirus al final. Si sí, hace falta ponerme virus. ¿De qué país es la banda? Ah, ahí sí no sé. Ni sé qué banda, de qué banda hablas. Recuerden que cada vez estoy más ebrio. Y va a ser más difícil complacerlos. Vámonos con Stroetzen. Black Claw Will Come. Open world and die.
Ya está el Lucho enojado como siempre, el bastardo. Chelas y más chelas. Dice: viva el amor heterosexual. Y bueno, Stanley, ponte algo así, bro. Ya la estaba buscando. Mentira, no la estaba buscando. Dicen que los borrachos no mienten. Y no la estaba buscando todavía. A un ebrio, dice Nevirux Rex. Sí, llegaste. Sí, llegué. Llegué aquí a las 7 de la noche, creo. Llegué, me bañé y comí. Y me puse a beber. Dice Luchito, ¿qué dice Luchito? Te quiero, Stan, payaso hijo de puta, y es digno de respeto, dice. Se siente y se reconoce en la escena, el Lucho. Ahora, después de 17 años, con máscaras de viejo violado, dice. Hola, saludos, Majito Bravo. ¿Dónde era la Majito? Ya no me acuerdo. Majito, ¿dónde eres? Avísanos para mandarte un ramo de flores podridas. No, mentira. No te vamos a mandar flores. Las flores terminan en el basurero. Nevirus, larga vida, noche de magia negra, algo de Belfegor, imposible. Saludos desde Querétaro, Joss. Saludos desde Guatemala, metalero hasta la muerte, Luis Pérez. Saludos, brother. Era un punkero y maricón, dice Lucho, que ha sido punkero y maricón antes. Lucho, eras punkero y maricón y te hiciste metalero y dejaste la mariconada. Y el punk. Saludos, mijazo, te saluda Juan Carlos Cantuña Barreiro desde la capital del rock, Riobamba, Ecuador, amor eterno para el rock. Saludos, brother. Sole, señora, saludos, Somi, Sama, Sole, Sama. Cordiales, cabros. Set Legend, Han. Saludos, Magister Stan, ya compartido. Gracias, brother, a los que puedan compartiendo el virus. Y le dimos saludos, necrofílico, para las ratas, los ratones y los rateros de Rivers. Ok, ahora sí, vámonos con este gran tema que sí estoy con ganas de escucharlo, porque ya tiene rato que no hemos escuchado esta belleza de tema. Uy, no, no era este, no era este, hijo del sur, era. ¿Dónde está? Hijos del sur. No aparece. ¿Qué pasó aquí? ¿Han borrado la canción? Bueno, mientras aparece, vámonos con esta de The Crucifixion, Path, venganza, muerte y destrucción. We'll be right back.
Alguien de ustedes váyase a YouTube y busquen Cabra Negra Hijos de Su, a ver si le sale. A mí no me sale, no sé por qué no aparece la canción. Sale otras canciones de Cabra Negra, pero no aparece esa canción. Yo tengo la canción en mi reproductor, en mi playlist personal, y la voy a poner desde ahí. Pero en YouTube no aparece, se me hace que la han borrado, no sé. No aparece. A ver, chequenla ustedes, a ver si les aparece a ustedes Cabra Negra Hijos del Sur. A ver qué ha pasado con esa madre. Vamos a ponerla ahí. Se las voy a poner desde mi playlist. La canción del hijo de putas. Ofrece esta vida, la tierra.
también estaba Cabra Negra, Hijos del Sur. ¿Alguien la encontró? ¿Alguien revisó? A ver, leo los comentarios. Gracias, amor, Marlene, Satanay, por esa rola. No, pues gracias a mí, cabrón. Yo la puse, no ella. Ches cabrones. Está bien. A ver, gracias, Marlene, por pedirla, aunque no aparecía en YouTube. Algo pasó en YouTube que no aparece la canción. Camilo Ibarra, encontré la banda, pero no la canción que tú pides. No sé, tal vez esté dentro del álbum del 2021 que se llama The Father Star. El padre estrella, o el papá estrella, o la estrella padre, o la estrella papa. Ah, probablemente esté ahí, en ese álbum o en ese EP. No, ese es álbum, no hay la canción en sí. No me parece el tema en YouTube tampoco. Delicado está, me reportaste, dice. ¿Quién te reportó? Yo no reporto a nadie. Eso de reportar no lo hago. Yo cuando voy a hacer algo bloqueo a alguien. No, y tampoco bloqueo por cosas simples o insultos, ofensas, así, no. Yo bloqueo así tal vez cuando se meten con personas, con mujeres, sí. Agresiones verbales, ofensivas a mujeres. Cuando se meten con mi familia, sí los bloqueo. No conmigo. A mí ya me han dicho de todo. Hasta que me van a cortar la cabeza. Entonces no bloqueo. Ni reporto. Sí bloqueo es cuando digo, cuando se meten con chicas, mujeres que nos siguen y son groseros, ofensivos con ellas, ahí sí los bloqueo. No los reporto, los bloqueo de una el acceso a la página y listo. Y también bloqueo cuando se meten con mi familia. La familia es un punto aparte para cada uno de ustedes, así como para mí, también para ustedes. Y se merece respeto. Toda la familia de todos ustedes y la mía. Y cuando se meten con eso, bloqueado, nada más. No reporto a nadie. Me vale verga lo que comenten, si me insultan o no. Todos recibimos insultos de todas partes. Así es que no sufran con eso de que yo lo reporto, porque no lo hago. Sus comentarios no reporto. Nunca lo he hecho. Así es que tranquilos. Bueno, mándalos a la verga, bro, dice. Ya saben que se tienen que ir a la verga. Te ves vergueado, Stanlo. Estoy bien vergueado y estoy en decadencia. Siento que no voy a acabar el programa hoy. Se pasa el efecto blanco. No me parece el tema. Sí, no está el tema. Algo raro, ¿no? Como que borraron, como que la banda borró esa canción de Hijos del Sur de Cabra Negra. No aparecen por ningún lado. Aparece otras canciones, niños muertos en tu nombre, pero no hay más. La pueden buscar ustedes mismos si quieren. De hecho, estaba ahí y tenía ya un buen de vistas, porque antes la ponía bastante y la pedían mucho. Están algo de mi país, Perú, banda Goat Semen, tema Madre Muerte. Brutal esa banda Goat Semen. Into Otero, te estaba diciendo que no encontraba. No me aparece. Mándame el link a mi Messenger. Ya no asoma esa canción en YouTube. Si la, como que la sacaron, ¿ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Voy a preguntar. ¿Qué, por qué? Y es una buena canción, lo peor. ¿Qué onda estaban? Pon la canción de Sangre en Altar de Culto Maldito. También estaba esa. Nail no aparece, Hijo del Sur. La sacaron esos cabrones. Hola, mi buen mi Stan, saludos, señor Abigail López. A ver que nos cuente Abigail cuándo va a estar su música disponible en las plataformas digitales para que la gente la pueda buscar. No sé si ya la está. Y si sigues ahí, Abby, cuéntanos para saber y que la gente busque tu música. Vamos con ir al baño porque me meo. Vamos con Sad Legend. Han. We'll be right back.
Ok, ya vi, ya te voy a buscar tu rola, Inti. Inti Roy, mis saludos, rata maldita, Alfonso. ¿Desde dónde estás haciendo el culto, brother? De mi casa, brother, de mi casa. Ya hoy me vine para mi casa, estoy a 4 horas de Maryland. Claro que sí, están unos 3 meses aproximadamente y ya estará en plataforma y CD en físico. Gracias por el apoyo, chingón. Con gusto, señor. Brutal, brutal que esté ya en la plataforma. Bueno, 3 meses, falta aún todavía. Un tiempito más hay que esperar. Saludos de Colombia, Mónica Peña. Bueno, entonces ponte algo de esta banda de Brasil. Lujuria de Lilith. Ah, ya, Lujuria de Lilith. Qué brutal es la banda. De hecho, ya tengo la banda que me pediste, pero no la canción, porque hay el álbum Full Legend. Y te voy a poner la segunda canción, que no, aquí tampoco tienen el nombre de las canciones, solamente tienen el tiempo. Así que vamos a escucharla, a ver qué tal suena. Así estoy con curiosidad, porque estaba buscando. Ay, la banda es. Sí, 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 se me hacía raro el nombre que pides. Aparte del nombre de la banda y el nombre de la canción, que no es inglés. Y es porque la banda es procedencia de Ucrania. Sí, creo que tiene miembros, según entiendo lo que dice aquí, de Ucrania y de Estados Unidos. Pero me imagino que por el nombre y el nombre de la canción, el líder de la banda debe ser de Ucrania. Porque pues no está en inglés. Ni el nombre de la canción ni el nombre de la banda, pero aquí dice Ukrainian y Estados Unidos, entonces deben ser así. Me imagino que el líder es de Estados Unidos, que digo, de Ucrania. Vamos a escuchar un tema a ver qué tal suena. De hecho, hay muchísimo black metal de Ucrania, de esa región más o menos, de Ucrania, Rusia, Polonia, muy bueno. Entonces escuchemos a Kadu Kul. The Father Star. Yeah.
Está bien esta banda, Kadu Kult, de Ukraine y USA. En fin, me gustó esta banda, la verdad, la quería escuchar, me daba curiosidad porque el nombre no está en inglés y él decía que es gringa. O sea, si es gringa, pero supongo que son miembros de una parte de aquí de Estados Unidos y otra de Ucrania, Ucrania. Está buena. Suena la raja esa banda, dice Pon Black Noise Apocalypse de Funeral Moon. Es buena rola de ellos. Sí, Funeral Moon es buena. Dice Compadre Stan, ¿qué onda, Lavero? Sigue la ruta, se suspende. Sí, se suspende temporalmente. Ella me dijo que va a volver, no ha dicho que ya no voy a volver. Me dijo que le dé un tiempo, que tenía problemas personales, como todo mundo. Así es que pues dije, sí, pues tómate tu tiempo y cuando quieras volver, vuelve. No se ha ido del todo, esperemos. Pues igual, o sea, no puedo hacer más, no la puedo obligar si no quiere. Pero si no está bien, es mejor que sí, se tome un tiempo y pues cuando esté bien y con todas las ganas que vuelva. Porque también sí se nota el bajón. Cuando una persona está con problemas, está con el bajón encima de problemas familiares, emocionales, sentimentales, etc. Se nota. Entonces, es mejor que se tome un tiempo, que resuelva sus problemas, sus emociones. Y que cuando esté ya sobria de sus problemas, que vuelva. Que tranza, carnal. Ponte algo de Mordor, Arenga de Satanás. Buscamos Luctos Hydra con el tema satanista. I did not tune eterno un legado, suena del putas, ya tengo esa canción. Vamos a ver si es cierto, Paul Baraja. Dice, si pudieras ponerte esa de tu servidora, la de Blasphemy, te la agradecería. La voy a ver ahorita. Salud, rata maldita, saludo Alfonso, ¿desde dónde estás haciendo el culto? Creo que ya leí eso, ¿no? Simón. Y digo que el PSG gana la próxima Champions. Digo que no. Gracias, mija. Vámonos con Lujuria de Lilith. Oh, no encontré la canción que me pidieron de Lujuria de Lilith. Vámonos con Nasiturus. Esta es una bandaza, cabrones, de Brasil. La hostia. La raja, como dicen en Chile. Son la raja. Oye, Goat Semen también. Realmente humano pode ser o motivo. Oh,
Qué bestial que son esta banda, qué bestial. Los brasileños do Brasil, obrigado por mucho bueno música. Mi portuguesinho bien mal. Ponte I May Die de Funeral Moon, es buena, es buen culto de media. Tengo de Funeral Moon, que tengo Lucifer Strong o Temptation. Y se viene después de Ad Nocturnum, Eterno Legado. Thank you.
Hay algo que me tiene preocupado, la verdad. Si les cuento en secreto, les cuento en secreto todavía, pero no se los digan a nadie. Bueno, ya les conté que ayer me metí un par de pases de perico, de coca, no sé cómo le digan, es coca igual. Por un en perico, polvo, no, depende del país, depende de la ciudad del país, como lo llamen. O sea, ya ayer tomé muchísimo, después de 11 horas más o menos de concierto y de haber bebido mucho, pues ya estaba hasta la madre, estaba con un bajón bien hijueputa. Entonces un parce, un colombiano me dio un pase, dos. Y no fue ni mucho, fue cuando sacas con la llave de la casa que metes así para abrir la puerta, fue y la sacó y boom. O sea, dos de esas, me cogí boom, boom y dos. O sea, no fue mucho. Entonces, o sea, ya lo hice. La última vez que consumí coca fue hace unos más o menos 13, 12 años atrás. No lo había hecho nunca más. O sea, ya como que, o sea, no, nunca me realmente me llamó la atención. Pero sí, lo había consumido aquí, en Estados Unidos, en Ecuador, varias veces. Pero no lo hacía como una adicción, así muy de vez en cuando, por no sé, de borracho o porque estaba con alguien que lo estaba haciendo. Pero no era algo que realmente, y no es algo que me gusta y lo hago siempre, me llama la atención. Por ahí lo hice porque sí fui con todas las ganas de. Fui a un festival, o sea, sí fui realmente a joder, así a emborracharme, a fumar, pues y lo que se pueda, ¿no? Entonces, pero no fue con la idea de que iba a ir a buscar y a comprar. Si alguien me decía, toma, pues lo hacía. Y cuando alguien apareció y lo hice. Y la vaina no es que ya, o sea, la vaina te pasa, no te pasa en unas horas, pero esta madre no me ha pasado. O sea, llevo tomando ayer, me pegó el bajón, me metí esa madre, seguí tomando, así ya fui con mala gana, pero no dormí, no he dormido nada. Aún no tengo sueño, estaba tomando todo el día desde que volví, desde que nos levantamos. Bueno, no tomé para manejar, pero llegamos acá, llegué a la casa de un amigo, estaba tomando, prácticamente llevo tomando. Que ahora son ya las 11:30. Llevo tomando como 6 horas. Y es hora que ya esté hecho mierda. Y es hora que esté borracho, durmiendo. Y no, no estoy borracho. O sea, sí estoy borracho, pero no estoy como debería estar. Entonces está cabrón. Está cabrón. Sí, o sea, ya o me volvió inmortal o qué putas. O sea, no más. O sea, no fue mucho y ya pues el efecto ya me tenía que haber pasado. Y sí está cabrón, porque no tengo ni sueño, o sea, no estoy. Me acabo de tomar ya un 12 y es hora que esté borracho y dormido. O al menos hablando estupideces aquí. Y nada, y no estoy así. No mamen, cabrones. No mamen, la cruda que me espera, hijos de puta, no mamen. O sea, no sé si realmente lo que me dieron es otro pedo, otro nivel tan bueno. A lo mejor ni siquiera es. Bueno, obviamente la coca no es pura, o sea, no es. ¿Qué es la coca? La coca no es algo puro. Bueno, sí, hay la coca pura, hay la coca sintética. Puede que sea esa coca sintética, la verdad, no sé. Pero bueno, o sea, como les digo, ya es hora que. O sea, como no fue mucho, ya es hora que me haya pasado el efecto, porque antes sí lo había consumido y no dura tanto. No duran 24 horas. Y ya son 24 horas desde el par de pases. Y sigo aquí, cabrón. O sea, ya no debería estar aquí. Debería estar hasta vomitando en la cama. Pero sigo aquí. La puta madre. No mames. No, a mí nunca. O sea, como digo, yo ya había consumido antes. Antes. La última vez que consumí fue hace unos 12, 13 años, 11 años más o menos aquí en Estados Unidos. En Ecuador sí había consumido como que un poquito más regularmente. Y por eso digo que no es que dure tanto el efecto. Pero bueno, o sea, ya me tomé un 12 aquí. Y es como que ya no quiero tomar más. Pero igual no estoy tan borracho como espero estar. En fin. Y no estoy diciendo que lo hagan, cabrones, no. Yo, por ejemplo, sí puedo consumir algún tipo de drogas y puedo evadirlo y dejarlo. Incluso el alcohol. Si quiero dejar de tomar, puedo dejar de tomar. Marihuana, puedo dejar de fumar. Pero yo sé que hay muchas personas que no lo pueden hacer y empiezan a consumir
y valen verga y se hacen adictos y valen verga. Entonces no es que él diga háganlo, cabrones, háganlo, y no, para nada, cabrones. Mejor si no pueden evitarlo, evítenlo y no lo hagan. Y listo. Si así se salvan de muchos problemas y económicamente es mucho dinero que se pueden ahorrar. Estuvo muy buena esta banda de Ad Nocturnum, Eterno Legado. Ah, sí, leo sus comentarios, se me olvidaba. Yo lidiando con la resaca, ya ve. O sea, yo no tuve ni resaca, no, man. Tal vez a eso, ¿no? Que te dice, ok, no me dio resaca, estoy bien. Y eso, ah, no, puta madre, si me emborraché 2-3 días y no me pasó nada después de que me metí coca, voy a seguir consumiendo para que cuando me emborrache. Y tal vez de eso vuelve adicto a la gente, supongo, ¿no? Pero déjenme decirles que yo no quiero más. Prefiero la cruda como resignación a que seguir consumiendo esa madre. No lo hagan, cabrón. La verdad, sí, ¿para qué? Aceptemos el sufrimiento. Si vamos a tomar hoy, disfrutemos el momento, pero aceptemos que mañana vamos a sufrir. Aceptemos eso y viviremos mejor. Aceptemos el sufrimiento de mañana para disfrutar el placer de hoy. Ya. Y así cuando llegue mañana estamos conscientes de que vamos a sufrir. Les aseguro que el sufrimiento no va a ser tan grande. Pero ya de meterse coca es un gasto, aparte de que es un gasto muy grande económicamente, no vale la pena. No vale la pena. A mí no me cuesta nada, pero igual no lo hagan, cabrones. Vámonos con Funeral Moon, Lucifer Throne of Temptation. Ahora si viene tu rola, Inti, ya la tenía lista, pero tenías que esperar. Si viene Poro, People of the Gold. Pero espérate. Dice desperdicio humano de
Orcomostropus. Uy, maldito, y esa cara, pues, la única que tengo, güey. No puedo reemplazarla. No, sí, puedo a veces. Dice, descansar bien poseídos. Saludos, bro, esa chelita se ve rica, está muy rica. Dice, ya me tomé un jugo de limón y me di un baño y me siento mejor. Listo para una dosis de buen musicón. Brutal, Gerson Hernández. Ya se viene tu rol, ahora sí, Inti. Yo lidiando con la resaca, dice. Dice Lerick. Dices poquito, pero con esa nariz fue un putero lo que te metiste. No, Eric, no. Entiendo tu joda, entiendo tu relajo, tu blasfemia. Pero dije llave. ¿Sabes qué es una llave para abrir la puerta de tu casa? La nariz es una cosa y la llave es otra cosa. Lo que te has metido en la nariz difiere a lo que cogiste para meterte en la nariz. O sea, no entendiste. Ok, entiendo tu joda, pero también es ridícula. Yo entiendo lo que quieres joderme, pero también es ridícula. A mí no me molesta que me jodan la nariz, las orejas, los ojos, los dientes. Yo superé eso en mis 13, 12 años. Así es que, come on. La llave para la casa es bien finita. La coges, la metes en la bolsita, sacas la coca y te la metes en la nariz. Así. Otra vez, listo. La nariz es una cosa y la llave es otra cosa y la coca es otra cosa. Así es que difiere tu comentario, pendejo en parte, porque bueno, yo sé que tratas de, digamos, bullying de cierta forma, pero ¡buah! No mames. Dice, meta un Thor Brain. Entonces si pones desperdicio humano de, no, pum, hoy no se puede poner pum, el miércoles. Dice Stan, eres inmortal. Hasta la fecha. Mañana les cuento porque yo creo que mañana ya es otra historia. No creo que dure hasta mañana. Saludos desde Guatemala. Saludos, señor Eva Guevara, allá en Guate. Saludos, hermanos. Saludos. Buenas anécdotas. Ayer me puse una pedera de orden, dice. Y yo estaba en esas, pero todo cambió después de eso. Del perico, vámonos con qué nos vamos, vámonos con Porn People of the Gold.
ya estuvo. Bueno, como les decía todavía. La cuestión es que, siguiendo la historia, aunque les canse, hace algo de tiempo, el concierto se acabó como a las 12:05, 12:10 más o menos. Se debía haber acabado como a la 1:15, 1:20 más o menos. Hay como 3-4 escenarios en diferentes lugares. Hay el Edison Lot, que es, empieza a las 12 del día o 1 de la tarde hasta las 8-9 de la noche, que prácticamente ahí se va todo. Y luego se va a otro lugar que se llama a Demon Head, creo, el lugar en sí, que ya es casi black metal, pero ya es como que una adentro. En el día, en la tarde, desde que empieza, es afuera, que es al lado de un puente. No sé si alguien vio las fotos, estamos abajo de un puente más o menos, que se llama Edison Lot. Entonces ahí fue donde, ok, prácticamente se basa todo el show de Maryland Death Fest. Cuando se acabó el show, yo casi ya no estaba tomando porque ya me sentía en la madre. Y después de consumir esa madre, pues estaba bien. Sí estaba cansado, re cansado, porque aparte andaba moviéndome así de escenario en escenario tomando fotos. Y estaba un sol de puta madre, entonces sí estaba bien cansado y pues me emborraché. Y tomaba fotos y me movía y había un montón de gente. Y sí estaba cansado. No estuve todo el tiempo con mis amigos, entonces sí estaba hasta la madre. Después de eso, cuando ya me topé ya casi que al final, y pues me metí ese pericazo, dos pericazos, o sea, porque sí quería reponerme, ¿no? Porque sí quería aguantar un poco más, porque sí estaba hasta la madre Teresa de Calcuta. Entonces, bueno, que metí el pericazo, nos fuimos al siguiente show, que ya era en otro lado. O sea, me mantuvo despierto, me mantuvo ya desalcoholizado, por así decirlo, entre comillas, pero con los ánimos bajos. Cuando fuimos ya al cuarto del hotel, juntamos un hotel, fuimos tres amigos, y éramos dos camas y tres amigos. Esos dos amigos se encontraron con otros amigos que tenían sus novias y los invitaron al hotel, y nos fuimos al hotel, les llevaron. Yo fui cansado, con ganas de ir a dormir. Llegué al hotel, me acosté y dije, ¿sabes qué? Si quieren tomar, sigan tomando. Háganse verga, me vale verga, yo voy a dormir. Me acosté en la puta cama a dormir y no pude dormir. Desde las 2 de la mañana que llegamos ahí, ellos tomaron como a las 5 de la mañana y yo estuve acostado, según yo, fingiendo dormir. Escuchaba todo su desmadre hasta que se hicieron mierda de borrachos, se durmieron, y yo ahí despierto como la verga, sin saber qué puta hacer para dormirme, porque no pude dormir. Y me quedé despierto prácticamente toda la puta noche, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y qué larga la puta noche se hizo, qué larga, maldita sea. Pero bueno, hasta que los tuve que levantar, y dije, ok, levántense, váyanse para la verga, que ya nos vamos. Se fueron los invitados, dije, ok, a bañarnos y nos vamos para afuera. Y salimos. Y bueno, aquí estamos. Ahora sí, vámonos con un gran tema. Después leo sus comentarios, que pues tampoco hay muchos. Vámonos con ese gran tema de Yo Lucifer, Ictus Blasfema, que es un puto himno, cabrones. Fast.
Ok, esta canción ya la he puesto, no la he puesto, o sea, sí, la conocen, la he puesto varias veces. Pero quiero que consideren esta canción, año y fecha, y que es del país de Argentina. Bueno, la promo creo que se hizo en los 89 y salió como en los 90s, 1, 2, no sé. Exactamente, pero esta canción, esta banda, más que nada Infierno, que es de Argentina, para mí es una banda tan clásica y tan potente y tan buena. O sea, yo no soy tan fiel amante seguidor a Mayhem, créanme que no lo soy. No tengo un disco de Mayhem, no digo que sea malo, obviamente es una banda, aparte de musicalmente, ya saben lo que conlleva la banda por la fama que tiene la banda. Más que musical, la fama de la banda no es tanto por eso. Por lo menos es mala la música. Y hace unos días atrás se conmemoraba tantos años del disco de... ¿Cómo se llama el disco en el que viene? ¿Cómo se llama esta madre? Freezing Moon. Creo que se llama el disco, ¿no? O sea, se conmemoraba 20 y tantos o 30 años. A ver, 80, 20... como 20 y algo de años, y decían el post de Mayhem, del True Mayhem, que ese disco lo cambió todo, que el disco cambió todo lo que es el black metal. La verdad yo estoy tan desacuerdo en esa madre, y tanto el apoyo que veo que hay, porque es tanto el fanatismo absurdo a Mayhem, no por la música, sino por lo que fue Mayhem En lo que es físico, algo físico, no, algo actuado físico, en los crímenes, en las matanzas, o en la quema de iglesias, o en la muerte del vocal, o en el asesinato de otras personas o sus miembros. O sea, eso fue lo que dio vida a Mayhem, pero tienen que fijarse en otras cosas. ¿Cuáles fueron las influencias de Mayhem? O sea, toda la música del metal, black metal, thrash, death, black, heavy, hay influencias, y desde el inicio el heavy metal viene influencia, siendo influencias desde el punk, que antes no era punk, era rock de garaje, como hay los Psychos de Perú, que puta madre, de los 60s, o sea, esa madre suena punk, y en los 60s acá en Estados Unidos, en Inglaterra, se llamaba rock de garaje. Aún no existía el punk aquí ni allá en esos países, pero ya en Perú ya estaban los Psychos, que eso, esa madre suena punk en los 60s. Y la gente, o sea, hay que separar los gustos. A mí me gusta, pero yo no soy un fanático extremo, que yo anticipo todo o pongo el black metal supremo de Mayhem ante todos los que es, y después vienen todas las bandas. No, ya estaba Bathory, ya estaba Venom. Bathory, puta madre. Pero está esta banda de Argentina que se llama Infierno, de los 80s, que ya sacó este demo del 89, 88, pero antes de sacar el demo ya estaban ellos ensayando, ya estaban su tiempo ensayando, formando la banda, y luego sacan esto. Hay que ver las influencias de ellos, y que no eran Mayhem, porque prácticamente están en los mismos años de Mayhem, cuando en Noruega estaba todo sucediendo este drama de quema de iglesias, de la muerte de ese cabrón, de Death, del asesinato de un gay, este man de Vikernes que iba a la cárcel. Mientras toda esa madre sucedía en Europa, esos manes acá en Argentina ya estaban con un black metal crudo, hijos de puta. Escuchaba la canción Oración de Lucifer de Infierno. Compárense con Mayhem. De los 80, esta canción
oración a Lucifer con Mayhem es una vaina de puta madre que no tiene. Si Mayhem se llama black metal crudo, escuchen esta canción, cabrones. Y luego digan que Mayhem es el papá de black metal, mis huevos, cabrones, mis huevos. El black metal estuvo en América Latina antes, o igual o antes que en Noruega. Y sin la influencia de ellos, porque en esa época no había internet. La única clara influencia que hubo entre cambio de material fue Colombia y más de Neurónimos, de cómo espero con Argentina, no se sabe nada. Bueno, la canción se llama Oración a Lucifer de Infierno. Se me acabó la chela, cabrones, voy a ir por otra. Disfruten la oración.
buscando protección. Y es una belleza de tema, cabrón. Una belleza de tema. ¿Qué les parece? 1989. Hago una comparación con Mayhem. Mayhem nunca fue una banda satanista. Sí estuvo en contra del cristianismo porque obviamente fue impuesto también en Noruega. Y ellos querían volver a su religión tradicional vikinga, de dioses, de toda esa mierda, que igual es una falacia. Pero, o sea, les pregunto a cada uno de ustedes que están escuchando. Yo sé que no todos de los 55, 53 viendo. De los 53 apenas comentan como 7, 8. De esos 53, ¿cuál creen que es el legado que va a dejar Mayhem cuando Mayhem ya desaparezca? Tan fácil y sencillo. ¿Mayhem deja un legado musical o deja un legado criminal? Realmente el legado que deja Mayhem para mí es un legado criminal del cual obtuvo la fama como músicos. Y por ende la música surgió de ellos después de los crímenes cometidos. O sea, el legado musical, no el legado musical, el legado que deja Mayhem es un legado criminal para que surja su música. No estoy diciendo que su música sea mala, es buena. El álbum este es bueno, que ya cumplió tantos 20 años. Dicen Moon, que es una bestia. Pero tómense en cuenta sus letras y comparen con la canción esta que acaban de escuchar, la de Oración a Lucifer de Infierno. Una bestia, cabrones. ¿Qué tal si esta banda hubiese hecho lo que hizo Mayhem? Esto hubiese sido un boom. O sea, la canción es buenísima, aunque es una letra. De hecho, si van a YouTube y buscan Infierno a Lucifer, que digo, perdón, Infierno, Oración a Lucifer, la letra está ahí. Y esta es, y es una muy buena letra. Muy buena letra. Ahí le dan en más y ahí está toda la letra de la canción. Y está muy buena. Es que comparan con algún tema de Mayhem. O sea, nada que ver, cabrones. Entonces, a mí me gusta Mayhem, pero no los pongo en un altar para nada. O sea, no, man, no soy idólatra, no idolatro a ninguna banda. No soy fan. Así de alguien en especial como personaje, porque no, o sea, tú para idolatrar a alguien como persona, pues tendrías que hablar con esa persona, no conocer a esa persona, para que diga, oh, no, este cabrón es de puta madre, pero que lo conozco, he hablado, veo sus acciones y yo veo en lo que él cree y qué hace con lo que él cree. Puedes creer en lo que puta quieras, creer en los dioses que tú quieras, creer en el diablo, en Satanás, en Dios. ¿Pero qué haces con esas creencias? Eso es lo que cuenta. No te dejes llevar por sus bla, bla, bla. Las acciones son las que cuentan. Nada más. Entonces Mayhem solo es una banda simple con un gran reconocimiento mundial por sus crímenes que son épicos. Y que a muchos de nosotros nos cautiva eso, ¿no? De que, oh, el vocal se mató. Quemaron iglesias, unos mataron a un gay y el otro no sé ni qué más putas pasó, pero bueno, es como que nos cautiva, nos emociona el morbo de que ah, qué valentía de esos cabrones de haber hecho lo que hicieron. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no tenemos los huevos? No, sí tenemos los huevos, pero no somos idiotas para hacerlo, cabrones. No mames, yo no voy a ir a matar a un gay. No voy y me mato yo porque tengo problemas emocionales, psicológicos. No voy a ir a quemar una iglesia porque no mamen, cabrón. O sea, al menos en la actualidad hay que estar bien estúpidos para ir a hacer algo así. Pero en fin, o sea, no se dejen llevar por el fanatismo extremo. Sean fanáticos de algo, pero piensen de por qué son fanáticos y si es que realmente
vale la pena ese fanatismo. O sea, la música es algo de ensueño para nosotros, que nos gusta, que lo disfrutamos, que lo vivimos. Acabo de estar en un festival 2 días, borracho, me la pasé re bien. Porque no quiere decir que yo voy a cambiar cosas mías, de mi familia o personales, de mi trabajo, que tengo un porvenir por eso, por ir a un festival, por alabar a una banda, por mostrar un fanatismo extremo a cierta banda, a ciertas personas X. O sea, hay que ser conscientes de lo que hacemos, no se dejen llevar por pendejadas como que, oh, puta, Mayhem es todo en la vida de black metal. No, ni madres. Les apuesto que muchos de ustedes ni siquiera conocían esta banda de infierno, pero ahí está, ahí estuvo. E incluso hay otra banda de Argentina que ya estuvo haciendo black metal en el 84 y que nadie conoce, muy poco. O sea, no hay material físico, solamente hay una canción en vivo de ellos del 84, antes que Infierno, de Argentina. Pero nadie los conoce porque no mataron a nadie, no hicieron nada, no mataron a nadie, no robaron, no violaron, no quemaron iglesias, y por ende nadie los conoce. Pero Mayhem es el padre de la hipocresía. En fin, cambiando de tema, dice, por eso los cristianos los ha jodido el fanatismo. Exacto, tienen lo suyo, pero es como que todo, escuchas a otra banda y dices, pum, esta banda es mejor, su historia nadie se lo quita, pero como dices, nadie tiene la verdad en sí. Bueno, hablando de Mayhem, o sea, Mayhem es Mayhem, Mayhem, Mayhem es Mayhem por los crímenes. Si Mayhem no hubiese hecho o no hubiese tenido los crímenes que cometieron, créanme que el nombre más sonado en el black metal sería Bathory. Para mí Bathory, o sea, obviamente todo el mundo conocemos a Bathory, todo el mundo sabemos que Bathory es Bathory, que es la mera mera raja. Pero la banda más famosa antes que Mayhem sería Bathory. Al menos a nivel mundial, no estuviese Mayhem o no estuviesen muchos blaqueros idolatrando Mayhem como lo hay. Bathory, yo creo que sería la principal, que tienes bien cruda para la época. Y pues bueno, en América Latina yo creo que, no sé, sería Infierno, tal vez existe otra banda por ahí, Sarcófago, por ejemplo, de Brasil. Dice, me voy a estar, les ponte algo de esta banda de Brasil, Lujuria. Ya puse, brother, ya puse, Camilo. Dice, eso es cierto, como lo anunció. No dice cómo lo anunció. Espérense. Dice, eso es cierto, como lo uno tiene que ser propio, si es verdad de que los de la estamos. De lo que estamos luchando en el black metal, camisa negra, sí, la música, así está escrito, la. Bueno, si la música vemos, pero no te vamos a los dos que los ponemos pedos. Puta madre, a ver. Que nos ponemos pedos, los ponemos pues sí, recio, pero no quiere decir que por eso vamos a hacer cosas que después se te sale de control, no haya que hacer. O sea, sí, ese sería estúpido si ustedes hacen algo basándose en lo que alguien más hizo. Eso es fanatismo extremo. O sea, eso es cuando tú sigues a alguien, quieres hacer lo que sea alguien hace o lo que sea alguien hizo porque tú crees que está bien. O sea, tú estás haciendo algo que alguien ya hizo. No porque tu razonamiento te permite pensar o hacer eso, sino tú estás basándote en lo que él hizo porque tu fanatismo cree que está bien, no tu razonamiento. O sea, piensa y separa las cosas. Tu fanatismo y tu pensamiento, o sea, difiere de que él hizo, y ponte a pensar por ti, ok, ¿eso está bien lo que él hizo? ¿Sí o no? Y después que ya canalices eso, digo, ok, no está bien. O sea, se ve bien, se ve chingón, se ve, oh, rudo, qué bacano, qué huevos. Pero, oh, y piensen las consecuencias antes de hacer eso. Y vas a ver que no te va a ir tan bien. Vas a ir preso o te van a matar. Posiblemente tu familia la va a pasar muy mal. Vas a gastar mucho dinero. No tú, tal vez tu familia. Cuando te maten, ya valiste vergas, te vale verga. Pero ¿quién va a gastar todo eso de que te mataron, te mataste? El hospital, la morgue, el forense, la caja, el cementerio. Es un gasto, hijo de putas. Y si no dejaste billetes, ¿quién corre los gastos? Si tus padres están vivos y son pobres,
pobres de tus papás que van a pagar toda esa mierda que tú por estúpido causaste. Y que a la final no llegó a nada, no cambiaste nada, nadie mejoró su estilo de vida por ti. Lo único que hiciste, la cagaste a tus padres, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Si ya vivían en la mierda, pues los hundiste más a la mierda, porque ahora están más endeudados por tu estupidez de hacer algo estúpido, porque eras un fanático estúpido siguiendo algo que alguien más hizo porque si alguien creyó que estaba bien y tu fanatismo siguió ese estúpido cabrón, hiciste lo mismo y la cagaste. Ya te moriste, ya te mataron, lo que puta sea que haya pasado contigo, o te quedaste paralítico, parapléjico, lo que puta sea. ¿Y quién paga las consecuencias? La familia. ¿Dejaste ese dinero? No, ¿por qué? Porque eras un puto borracho, blaquero de mierda, que ibas a conciertos, te drogabas, te emborrachabas. Y no dejaste ese dinero para lo que pueda pasar después de tus actos. ¿Quién se jodió? La familia. Como dije, papás, si están vivos, esposa, si tienes esposa, o esposo, si eres mujer, hijos, tú en silla de ruedas, jodido a la verga. Cabrones, no, hay que reaccionar. Ok, la música es mucho para nosotros, nos gusta, lo disfrutamos, lo vivimos, pero seamos conscientes de lo que hacemos. No mames, tenemos que trabajar, yo tengo que trabajar. Yo no vivo de esta mierda, pero me gusta y estoy aquí emborrachándome, hablándoles mierda con ustedes. Estoy aquí porque me gusta, me apasiona y estoy aquí. Pero no quiere decir que yo voy y hago estupideces para joderme yo mismo, para joder a mi familia, sin dejarles un porvenir. El fanatismo hay que controlarlo y pensarlo antes de, yo qué sé, hasta de hablar. Puede que yo sea una pendejada que a ustedes ni siquiera les importa, pero es lo que yo pienso. Así que ustedes también pueden pensar muy diferente a mí. Y está bien, o sea, se respeta la opinión de cada quien. Y pueden comentarlo, pueden decirlo, o sea, a mí no me importa leer sus comentarios, lo que digan, yo lo respeto, porque cada quien tiene el derecho de opinar. Digan lo que digan, es su propio derecho. Antes de leer sus comentarios, vamos con este gran clásico y después leo sus comentarios, cabrones. Pero opinen, cabrón, o sea, estamos para opinar. Salud, ratas. Siempre sepan que sin ustedes esta mierda no funciona. We'll be right back.
Iba a poner esa canción, la estaba buscando y se está reproduciendo solita. ¿Dónde está? Vamos a ver. Oh, aquí está. Vamos a la pausa. Bueno, donde me quedé. Ajá, aquí. Ahora sí, leo sus comentarios, cabrones. Hay bastantes. Dice George, dice Christian, dice el fanatismo en mi opinión es ser uno mismo, por ejemplo, puede ser, dice un borrego más, bueno, si ibas a poner ser un borrego más, no creo que tenías que poner el signo de, no el signo de interrogación, porque ese no es el signo de interrogación, pero bueno, un borrego más. Dice, el conocimiento que uno nutre viviendo el día al día es la sabiduría y el verdadero conocimiento que se vive en carne propia. Salud, rata podrida. Ya estoy
voladote bebiendo hasta asquerosa sangre de bastardo nazareno acá en España y sale el sol, vale verga. Ponte algo de Mordor Arenga de Satanás. Dice Brutal Master, como siempre, ya para cerrar, para acordarte por la sordera que andas de virus, sociedad secreta. De hecho, aún no me voy a ir. Sí, ya sé que ya son 2 horas. Déjame ver cuánto tiempo es. Son 2 horas y 15 minutos, no mames. Pero mañana no trabajo, hoy no trabajo, ya es el lunes prácticamente. Y es que no mames. No tengo ni sueño siquiera, no estoy borracho. O sea, de hecho, lo borracho que estaba ya se me pasó. Mientras más tomo, mejor me pongo. Vale, madres. Como siempre, saludo desde Durango, Víctor Hugo. Cheers, Sandra. Thank you for watching. Saludos, demonio. Dice, es el bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Comparto tu pensamiento en el tema de Mayhem. Dice, lo único bueno que hicieron fue quemar la iglesia. Sí, depende. Pero fíjense qué iglesias quemaron también. El moro ponte Némesis de Azagal, dice Víctor Hugo. Pon Darkness in the Moon, de Darkness in the Moon de El Salvador. Te la busco, brother. Totalmente de acuerdo con tu opinión, brother. Un rebelde sin causa es pura caca. En cambio, un rebelde con causa cumple sus sueños y deja huella por sus acciones. Dependiendo de la causa. Pero es muy buena opinión, Inti. Salomón dice, lo que decirte Medellín, eso es cierto. Sí, legalmente se ha hecho famoso. Por eso dile que no me deja la tina y ahí hay black metal bravo, pues. Pero como no ha llegado a esos extremos de matarse entre ellos mismos y matarlo, y anda camas de todos esos, realmente sí se han hecho famosos por el crimen, como tú dices. Bueno, eso sí es, bueno, eso es mi forma de pensar también, porque hay bastante black metal y no, mi amor, son famosos, pero no les traemos como esto, dice Salomón. Estuvo un poco difícil de entender tu comentario, pero bueno, se te agradece de todos modos por tu opinión, brother. Dice, Mayhem es bueno, pero pasa que es el más comercial, conocido por sus locuras más que por su música, más que por su nivel musical. O sea, sí, o sea, su música va de la mano con los crímenes. O sea, son muy conocidos por la historia. O sea, parece, o sea, Mayhem es conocido por la historia, o sea, por los hechos, antes que por lo musical. Mi buen Stalin, ponte algo de la banda de Brasil. Ya puse Lujuria de Lilith. Dice Salomón, eso es cierto, como lo uno tiene que ser propio, si es verdad de que los de la estamos luchando el black metal, camisa negra, sí, la música vemos, pero no te vamos a los dos que los ponemos pedos. Los ponemos, pues sí, recio, pero no quiere decir que por eso vamos a hacer cosas que después se les sale de control, no haya que hacer. Sí, al menos te entendimos y sí, estamos de acuerdo. Dice Luis Machuk, estamos en lo cierto, viejo, si Death no hubiera muerto, capaz que sí hacían buenos álbumes, pero se truncó la parte musical. Para prueba de eso, el live scene, donde sí canta él, pero en fin, hay demasiadas bandas para conocer desde este brutal género. Exacto. Dice, por eso los cristianos los ha jodido el fanatismo. Exacto. O sea, el cristianismo, todo eso es el fanatismo extremo. Oscar dice, tienen lo suyo, pero es como todos, escucha a otra banda y dices, ¡pum!, esta banda es mejor. Su historia nadie se los quita, pero como dices, nadie tiene la verdad en sí. O sea, no hay una verdad en sí, o sea, no hay una verdad de black metal, no hay que buscar ahí. O sea, cada quien tiene sus ideas, sus ideologías, sus pensamientos. Y cada banda, al menos en la época anterior, ha surgido a base de sus propias ideas. O sea, sí han tenido sus influencias
de otros subgéneros que ahora es muy diferente. O sea, que encuentras una banda actual de ahora, de hace, yo que sé, un par de años, hace unos 5 años, sí tiene mucha influencia con el black metal antiguo, vieja escuela, o un black metal moderno, yo que sé. Pero en la época, pues, esas bandas de black metal tenían influencias que no eran black metal. Ya, por ejemplo, hablando de Infierno, tenía una influencia, o sea, sería de buscar cuál es la influencia de Infierno, ¿no? De hablar con ellos y, o sea, si eran satanistas y después decidieron sacar música, si querían sacar ese tipo de música, o nada más querían sacar una canción o unos temas hablando en sí de sus pensamientos, de sus ideas, que es contra el cristianismo y alabando a Lucifer o al diablo o a Satanás o lo que sea. Entonces, ¿cuál era la idea de ellos? ¿Cuál fue su influencia? Y que en la época, pues, en América Latina, yo creo que no había bandas como para escoger, ¿no? Que ellos tocan black metal, que antes ni se conocía como black metal. Decían, ok, más o menos es esta línea, quiero seguir y me gusta, y pues hagámoslo. Pero no. Entonces, Infierno, ¿cuál sería la influencia de Infierno? Musicalmente, yo creo que no hayan tenido una influencia, al menos acá en América Latina, tan, no sé. O sea, yo creo que eran músicos y... pero ya eran antes de ser músicos y ya tenían esas ideas de su satanismo inculcado en ellos. Y pues, no sé, hicieron música y bueno. Yo estaba investigando un poco de Infierno, de tratar de comunicarme con alguien de ellos para poder tener una entrevista y hablar con ellos, pero no he logrado nada. Y sí sería muy interesante hablar con esos manes de Infierno de Argentina. Y si bien dicho están, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Sol. Dice, los verdaderos metaleros no tenemos ídolos. Exacto, eso sería estúpido, que seas metalero y que tengas ídolos. Alabado sea Satanás, dice Mepisto Pérez. Comparto tu opinión. Mayhem se hizo más famoso por los eventos que acontecieron en Noruega y no tanto por su música. Darkness in the Moon también es clásica de El Salvador. Traes muy buen rollo, dice mi voz. Vámonos con este otro clásico. De luego se viene Culto Maldito. Yeah.
Celta. Culto maldito, signo del chivo. ¡Oh! ¡Nos encontramos junto a ti, señor de lo prohibido! Pedimos respuesta para estos aliados en la eternidad. Exigimos el maligno placer que nos pertenece. Drogas, alcohol, cigarros y muchas perlas se fusionan en este maldito culto al metal del diablo. El demonio arrase con todo maraco, seguidor del bastardo Cristo. Voces y cristianos serán perseguidos por la furia de los guerreros del Averno. Es tiempo que el cáliz de la bestia se viene con sangre, con sangre, con sangre. Con sangre. I'm
Black Metal, señor, ¿qué le pasa? Respete. La primera banda con el nombre Luctus que escuché es esta, Luctus, desde los Países Bajos, algo de Pum Black Metal. Yeah.
bestiales estos cabrones. Luctus. Y de hecho, el video en YouTube no lo pueden ver si no son mayores de 18 años. Última.